Sí, Sonny, vamos para allá. Recuérdelo. Bien dicho, Sonny. Apúntese a la consulta, pero antes vamos a los consejos de la sabiduría. Doña José, ya está lista. Doña José, yo soy muy afortunada, porque hoy me tocó estar con usted, Doña José. ¿Cómo gracias, está? Afortunada soy yo de estar contigo aquí también. Pues muy bien, aquí saludando a todo el público que nos ve todos los días. Y les mando muchos besos, abrazos a todos, que tengan un buen día. Y no más hoy, siempre. Oiga, Doña José, el día de hoy amanecí como con ojeras. Y por más maquillaje que uno se va echando, no se tapan. ¿Qué puedo hacer para eso? Bueno, mira, ahorita con los días de estos meses que son de fiesta, uh-huh. En realidad que graduaciones, que bodas, que de santos y de fin, primeras comuniones, pues, son puras fiestas. Entonces las personas andan en todo ese relajo y se traen unas ojeras que parecen tejón mapache. Hasta por acá les hacen todas las ojerotas que traen, de verdad. Pero mira, el té verde o té de manzanilla, se ponen unas dos bolsitas que estén frías y te las colocas aquí. Eso te ayuda muchísimo porque contiene unas vitaminas, el té verde como la manzanilla, y con eso se te componen mucho tus ojos y de tus ojeras que te digo, luego tan tan oscuras que parece tejón mapache, de verdad, buena. Parezco mapache, Doña José. Sí, parece tejón mapache, de verdad, porque te sentías unos ojerotos colgados hasta por acá. Dice que trae arracadas o que trae esta, de verdad. ¿Está hablando de mí, Doña José? Oiga, Doña José, y aparte también ayuda para relajarse, ¿no? Se lo pone, se acuesta. De 10 a 15 minutos se las debe de dejar así. Ay, qué rico. Pero no se te olvide que tienes que hacerlo. Siempre no. Que te desveles o todo, póntelos. Porque es buenísimo, de verdad. Yo te aseguro que te vas a sentir muy bien. Porque de verdad que es muy feo estar uno con unos ojerotas por acá en los ojos ahí de pipisca. Porque ni siquiera puede estar bien. Bueno, las felicito a todas y les mando muchos abrazos. ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso es como mi Doña José! Yo siempre voy a tomar en cuenta todos sus consejos. ¿Y sabe con quién nos vamos ahora? ¡Ajá! ¡Con Víctor! ¡Con Víctor! ¡Vámonos! ¡Hala!